Hey, buenas a todos, aquí Pepe Robles comentando un gameplay Dominio, más. códigos. Como veis, un dominio en Black Ops. De los últimos gameplays que tengo pensado subir en Black Ops, pero como veréis, es una partida que merece la pena verse, no sé, para aprender, para reírse, yo que sé, para lo que queráis. A mí no me importa que opinéis, que critiquéis, que deis vuestra opinión, que es así como se crece en YouTube. Y bueno, aprovecho esta partida para hablar de otros temillas aparte. Ahí subiré un vídeo del Game Fest con fotos con las que me saqué, con los grandes, claro que sí. Ahí dándolo todo, cenando con ellos, jugando al bingo con ellos, claro que sí. Vamos, nos volvimos locos. Y bueno, por hablar del tema Black Ops, este es uno de los últimos vídeos que tengo pensado subir. Como mucho subiré un par más y tampoco creáis que van a ser gran cosa. Una recopilación de los zombies que he estado subiendo, en plan, yo que sé, una ronda en Kino der Toten con enlaces a los 4 vídeos de zombies clásicos. Y a lo mejor, no sé si a lo mejor me da la vena y subo algo de Moom, pero no sé, ya veré. Y por último, escuchar aquí bien, tengo una sugerencia. Bueno, corto para decir, me han cortado una racha de 5 aquí con el Franco dándolo todo. Y bueno, una sugerencia que es, si podéis decirme qué arma de oro queda bien, qué arma de oro queda más guapa, me la voy a comprar porque ya tengo 50.000, no sé qué hacer con ellos. Y bueno, con el arma que me digáis, con los accesorios que me digáis, pues pienso subir un live, no sé, el último ya de despedida de Black Ops. ¿Por qué el último? Pues porque el Resistance 3 está en mi armario, ya está preparado para que me ponga a jugar con él, ya está preparado para que me pase la super campaña que me espera. Y tengo que hacerlo en cuanto pueda. Voy a cogerlo, es que estoy por partir el Black Ops por la mitad, nada, no, es coña. Un juego con tantos zombies no se puede partir, porque el Black Ops, cuando acaba el multijugador, que te queda, pues los zombies, que ya que los han puesto, pues hay que aprovecharlos. Y bueno, pasemos a comentar un poco en gameplay. Ahí veis como BTS Smooth pone una inserción táctica, pero bueno, le hago aquí una baja bastante guapa ahí. Por poner inserción táctica, lo siento, pero te tengo que cuchillar, es ley, es ley. Es que es la ley, la tengo que seguir. Aprovecho para decir que BTSN es un clan que se formó hace poco ahí con algunos colegas que yo tenía. Y bueno, pues me empezaron a agregar y bueno, pues de vez en cuando he hecho alguna partida con ellos. Ahí veis que le doy, pero ni siquiera recibe hitmarker y ahí sí que fallo, de verdad. Y bueno, supongo que el vídeo que voy a subir del Gamefest os va a encantar. La verdad es que algo me lo voy a currar. O sea, tampoco esperéis aquí el mejor vídeo del mundo, pero tendrá fotos de todos los estilos. Trozos de vídeo no, porque yo no grabé nada, porque no me llevé una cámara en condiciones, pero sí que las fotos parecerán un vídeo de lo bien que están hechas. Y bueno, vamos a ver aquí cómo les reviento las cabezas aquí en el gameplay. ¿Y qué clase llevo? Pues Fantasma Pro, Explorador Pro y Pirata Pro. Es una clase de francotirador, sniper básico. No es nada de puntería estable ni nada de eso que van ahí a lo loco, aunque a veces me motive, pero siempre desde la distancia. Y bueno, ahí veis el Bladber con el francotirador, 7 bajas con el Franco, 1 con la Phaeton. Y la verdad es que es eso, que con un Franco que te saques una racha alta, pues es complicado, pero bueno, yo lo conseguí y por eso subo la partida. Ya tengo el Hiwi. Esta es una buena zona para ponerse para los que vienen por ahí, porque ellos parece que no te ven y yo les doy en la cabeza sin verles a ellos tampoco. Pero bueno, vemos ahí que estoy jugando con Juanini. Parece que jugar con él me da suerte. Ya sé que es un poco cansino, pero yo que sé, digamos que me salen buenas partidas. Y bueno, me queda una para perros. Ahí veo que van a tomar B y digo, de eso nada. A mí no me maté, que me queda una para perros. Uy, qué peligro. Yo con esto no puedo ir. Y me meto en su respawn aquí para intentar conseguir la última baja. Esto es un poco peligroso, mirar de espaldas al respawn, pero yo es que me gusta el riesgo. Y bueno, ahí no veo a uno que está tirando el helicóptero, pero ahora lo veo en el mapa y se me adelanta el Cobra. Pero bueno, se me adelanta en ese y ahora me tengo que sacar los pelos. Ahí vemos, le doy en el pecho, no muere. Y Quickscope, Quickscope. Buah, es que cuando hice esa doble baja, vamos, es que si, voy a sentir la expresión que voy a decir, casi me corro. Es una expresión que decimos en Madrid o bueno, en España, yo que sé quién la dice, pero es que es cuando algo te sale de puta madre ahí y dices, uy, uf, por favor. Y bueno, ahí tirándome un Tomahawk, madre mía, vaya bajas que me hacía. Y aquí le doy en la pierna, ahí sí
Que entiendo que me mate porque un franco en la pierna pues tampoco mata. Le deja cojo, va toda su vida, pero no le mata. Último tiro el perro, el kiwi, ya se va a acabar casi el gameplay. Estamos pulverizando al rival. La verdad es que ahí lo veis, solo me han matado 3 veces, he matado ya 20 y tantos. Y bueno, aquí seguimos con el sniper, ya me voy a hacer pocas bajas más. Aquí veis que fallo, le doy, fallo otra vez. Y es tan malo que me da tiempo a tirarle un tobajo que en el cráneo. Así que bueno, ya esto se va a acabar. Espero que os haya gustado, espero que os haya sido ameno. Ahí me hago otro Quickscope. Y bueno, esto ya no tiene mayor misterio. Recordar que subiré un live del Resistance en la primera partida. Me lo compré ayer, pero no lo he tocado, ni siquiera lo he abierto de su envoltorio, para que la primera, en cuanto lo abra, me haga un live en multijugador. Y luego ya a partir de ahí la campaña y todo eso. Como os he dicho, subiré lo del Gamefest, pero no sé cuándo lo subiré. La verdad es que creo que pasado mañana puede ser un buen día, porque es que estoy esperando a que todos los demás suban sus vídeos para ir cogiéndoles fotos y tal. Y bueno, esto ha sido todo. 35-6 a Franco. No está mal. Ahí estaba Guillefol conmigo, que quería ver la partida. Y bueno, hasta la próxima, chavales.